Marta, bienvenida de nuevo a mi canal. En este vídeo os traigo el tutorial de este maquillaje que es de inspiración para el día de San Valentín, pero como podéis ver son colores que realmente lo podéis poner cualquier noche, porque es un maquillaje obviamente más de noche por los colores así más oscuros. Pero yo este maquillaje lo hice pensando en San Valentín, por eso digo que es un maquillaje de inspiración para la noche de San Valentín. Y como podéis ver son colores bastante oscuros, algo que yo no suelo traer normalmente aquí al canal. Y no es porque no me guste, porque me encantan los maquillajes dramáticos, me encantan los smokey eyes, los colores negros y todo eso. De hecho mi color favorito es el negro. Pero normalmente suelo traer colores neutros porque es lo que más se pone la gente, es más llevable, le pega más a todo el mundo. Los colores oscuros no suele pegarle a todo el mundo, o no todo el mundo se atreve a llevarlos. Pero bueno, para San Valentín no quería hacer el típico maquillaje rosa y para el día como hice el año pasado. De hecho, este año quería hacer algo diferente y algo para la noche, por si queréis salir, aunque este año San Valentín cae miércoles. Y por cierto, este de maquillaje lo he hecho nada más y nada menos que con 5 paletas distintas, pero no os asustéis porque yo he querido utilizar las 5 paletas porque se me están acumulando las paletas ahí y digo, voy a darle uso. Que nada, os dejo con el tutorial de este maquillaje. Espero que os guste, por cierto. Lo primero que voy a hacer es aplicarme una prebase de ojo. Esta es la de Too Faced. Esto hará que las sombras duren más y evitaremos esos pliegues que no nos gustan nada. Y luego de la paleta Better Together, del lado de Too Faced, voy a coger este rosita muy muy clarito a modo de color de transición y lo voy a aplicar en todo lo que es la cuenca del ojo. De la paleta On The Rock de W7 voy a coger este que es como un color naranja salmón. Ya sabéis que no soy muy buena describiendo colores, pero bueno, creo que en pantalla se ve más o menos bien. Y lo voy a aplicar encima del color de transición de antes, difuminándolo muy bien en la cuenca. De la paleta de Too Faced de Chocolate Shop voy a coger este color que es como un morado muy oscuro tirando azul con destellos morados, pero no sé qué pasa que cuando lo aplico en el ojo con brocha se ve más tirando a gris y mate, no sé por qué. Pero bueno, esto ya está concentrando en lo que es la almendra del ojo y difuminando muy bien porque es un color bastante difícil de difuminar. Lo que estoy haciendo también, como podéis ver, es dejar lo que es el interior del ojo, la esquina interior del ojo, sin sombra de este color. Difumino los bordes con la sombra rosita de antes y luego con la paleta Metal Matte de Kat Von D voy a coger el negro mate para aplicarlo en la V externa del ojo, pero muy poquita cantidad y difuminándolo bien. Por cierto, la sombra morada de antes, si lo aplico con el dedo, sí se pega la brillantina al párpado, pero con la brocha se ve mate, no lo entiendo. Pero bueno, después de difuminar los bordes voy a coger la sombra metálica morada para dar un poquito más de brillantina en lo que es el párpado y luego, recuperando otra vez la sombra morada de Too Faced, voy a cogerlo con el dedo para hacer lo que he dicho antes, pegar la brillantina al ojo. Con la sombra salmón repaso los bordes y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que he hecho arriba, lo voy a hacer abajo. Con la sombra rosita lo voy a poner abajo de las pestañas, luego el color salmón, pero el salmón va a ir un poquito más pegado a las pestañas, y luego el morado, que ese sí que vaya a ras de pestañas inferiores, va a ser como una escalera de color. Y luego obviamente estos tres colores los difumino bien con un pincel limpio. No sé si acordaréis que hemos dejado la esquina interior sin sombra y es porque voy a aplicar una de esta paleta, la Too Faced Honey. Este es un beige con mucho destello, por eso la veía perfecta para esta canción. Y la voy a aplicar lo que es lagrimal, pero también un poquito adentrándome adentro, mezclándolo con la sombra que es supuestamente morada, pero se ve en gris. Y luego voy a mezclar estos dos tipos de beige para crear el color perfecto para lo que es debajo de la ceja. Y ya hemos terminado con la sombra, menos mal. Lo que voy a hacer ahora es aplicarme este lápiz super mega negro de Maybelline, tanto la línea superior como inferior, y luego me hace un delineado con el Tattoo Liner de Kat Von D, aunque esto es opcional porque la verdad con la sombra tan oscura del párpado no se nota mucho, pero bueno, me hace un delineado de lo que a mí me gusta, aunque me hace el rabito más largo de lo normal. Y luego me aplica bastante capa de máscara de pestaña con esta de Better Sunset de Too Faced. Si queréis utilizar, mejor dicho, pestañas postizas, podéis hacerlo, pero yo la verdad paso. No me gusta cómo estoy editando este vídeo porque lo estoy editando súper a la bulla, pero bueno, sigamos. Con la paleta W7 Prismatic voy a coger el iluminador rosa con destellos dorados y me lo aplican los pómulos y en el tabique de la nariz para darle así un toque de San Valentín con el color rosa. Y luego para ir acabando con el tema de los labios me aplica este lápiz de Sephora súper cremoso que se llama 12 Vintage Pink. Y como tengo los labios últimamente, bueno, mis labios son súper mega secos, ya lo sabéis, pero últimamente lo tengo encima quemado con el frío, así que me aplica encima este gloss de Model con el color Viva.
el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, manita arriba y suscríbete. En la cajita de información os dejo toda la información que necesitáis y el enlace directo en mis redes sociales. Y nada, espero que os haya gustado este maquillaje, que atreváis a recrearlo, porque la verdad es que es un maquillaje bastante chulo y fácil de hacer, aunque haya utilizado muchas paletas y muchos colores, pero es fácil de hacer realmente. Y nada, eso que yo digo, como siempre, os mando un besazo y nos vemos pronto.